De Rangers de Talca, para hacer entrega de la camiseta a este jugador, quiero invitar a don Carlos Ábalos. Quiero invitar al señor Ezequiel Cacase. Yo me imagino que el público que se la ponga, ¿no? Sí. La chiquita me la deja, que tiene un problema aquí también. Ahí está. Estamos aquí las para siempre también de nuestro puesto que están a su costado. Para entregar la siguiente camiseta quiero invitar a don Adrián León. El jugador tomará el puesto de volante por izquierda, proveniente desde Brasil. Es el señor Anderson Gómez. Para adelante, solo la y los guantes de box, por favor. Tenemos entrega de la camiseta. Ahí. Eso es. Se tiene que sacarla por ahí y cambiársela. Sí, era la mujer. Por favor, ponerse su camiseta. Y ahí está nuestro nuevo volante de la ciudad, Carlson Gómez. Un asiento, por favor. A continuación, a nuestro próximo volante de creación. Para recibir esta camiseta, quiero invitar a don Sebastián Vivaldi, por favor. Proveniente desde Curicó. Es el señor José Luis Silva. Arriba. Quien hará entrega de la siguiente camiseta es don Pedro Malebrán. Nuestro jugador entra el puesto de defensa central, proveniente desde Ecuador, es el señor Tom Hurtado. Camiseta es don Jorge Pereira.
Nuestro jugador tendrá el puesto de delantero. Desde Deportes Copiapó, don Cristian Pávez. Un tremendo aplauso también a Pablo.
Público, le voy a pedir un tremendo aplauso a nuestro nuevo. Buenas noches, a saludar a la gente del Casino Alcalá. Agradecer a toda la gente que nos está acompañando hoy día y también agradecer a los dirigentes, a los jugadores, a las nuevas contrataciones. Y de verdad, nuestra apuesta y la única meta que nosotros nos pusimos como directiva es subir a Primera. No hay otro objetivo. Si nosotros no subimos a Primera, entonces para este directorio es un fracaso. Pero para subir nosotros necesitamos varias cosas: que nuestros jugadores se la jueguen en la cancha, que la gente regrese al estadio y que aumentemos la cantidad de socios. Esas son metas importantes. Y además, ¿por qué? Porque nuestros auspiciadores van a llegar con esto, con nuestro objetivo. Y por eso agradecemos a Marina Vesor Calama por darnos la oportunidad de estar acá, firmar este convenio, e insto a todos, la gente que está acá, los jugadores, que Cobreloa tenemos que seguir identificándolo como uno de los equipos grandes de Chile. Somos equipos grandes, estamos donde no deberíamos estar, como dijo Walter, pero bueno, son cosas que pasan. Y nosotros hoy día la mirada es ir a Primera todos juntos. Así que espero que cuando termine este campeonato estemos disfrutando todo en el estadio, el ascenso, tomar champaña aquí junto con el gerente que nos va a poner la champaña aquí en el estadio. No, muchas gracias a todos y a tirar para arriba. Bueno, estamos en lo que ha sido la presentación oficial de las nuevas incorporaciones de Club de Deportes Cobreloa. En Casino Marina del Sol se ha llevado a efecto esta actividad. Vamos a ir dialogando con los muchachos. Sebastián Cascase, ¿qué le ha parecido esta presentación? Un lugar que va a ser oficiador de Cobreloa también. Bien, muy lindo, la verdad que un lindo evento. Todo lo que sea para sumar al club es bienvenido. Ahora, es una gran responsabilidad con todo lo que se está viviendo. Sí, hay mucha expectativa de la gente y nuestra también. Como te dije la primera vez que hablamos, somos conscientes del equipo donde estamos y el único objetivo que hay, así que tenemos que darle a eso solamente. Bueno, ojalá que pronto estén jugando para obtener el objetivo final, ¿eh? Ojalá. Sabemos que todo es en base de trabajo, que no vamos a ganar solamente con la camiseta, pero estamos muy ilusionados. Suerte, ¿eh? Dale, muchas gracias. Ahí está el portero.
Lautaro Cacace, proveniente del cuadro de Rangers de Salta. A ver si Pablito Parra igual nos comenta qué le pareció esta ceremonia, presentación oficial. Usted hasta última instancia ahí estaba que sí, que no, pero definitivamente se quedan con el bar. Sí, bueno, creo que costó, pero bueno, ya lo importante es que se solucionó el problema. Así que la ceremonia salió muy linda, así que bueno, lo importante es que me presentaron y estoy muy feliz de haber llegado a este club muy grande. Una responsabilidad grande, de acuerdo a lo que dijeron los directivos. Sí. El objetivo es subir a primera división. Eso es, pues a eso venimos, a subir a Cobreloa, donde tiene que estar, y no en la B, así que vamos a entregar todo en la cancha para darle una alegría a la gente del norte. Pablo, mucho éxito y a jugársela en la cancha. Sí, jugársela. Ahí está Pablo Parra, a ver si Manuel de Olmazábal, vamos a hacer que saque una foto para que mucha gente está disfrutando de esta actividad. Si ustedes pueden ver, todos estamos acá. Vamos a ver si dialogamos con uno de los que ha sido considerado muy, muy agradable, muy simpático, como Cop Gustavo. Me imagino que contento, satisfecho de haber vivido esta ceremonia de presentación y con una responsabilidad bastante grande. No, sí, muy alegre por estar en un club muy grande, jugando la opción de mantener al equipo, tratar de subirlo a la serie de privilegios que lo hace importante para nuestra carrera. ¿Es muy grande la responsabilidad de ser la primera? Sí, una responsabilidad muy grande que tenemos sobre los hombros y bueno, esperamos a fin de año tirarla para atrás y estar en la serie de privilegios que todo Cobreloa lo está buscando, ¿no? Oiga, nos hemos enterado que ha sido considerado un hombre realmente alegre, simpático, que llena el camarín de alegría. No, sí, eso es motivante, igual que con Chupe, que es un loco, como yo le digo, y bueno, eso es importante para un grupo, para así meterlo más cada día y estar focalizado en lo que se quiere. Bueno, Cop, que les vaya muy bien, éxito, y con todas estas ganas y este apoyo de la gente, se vea reflejado a fin de temporada con el ascenso a primera división. Gracias a ustedes por la oportunidad y bueno, esperemos que sigan confiando en nosotros, que va a ser muy importante, ¿no? Ahí está la palabra de Cop Hurtado, uno de los hombres que llegó aquí al plantel de Colasí. Arturo, lo es por con ustedes, me imagino que muy contento, muy satisfecho de esta presentación oficial aquí en Calama. Sí, bueno, es un lindo desafío por el cual uno vino hasta acá, donde cree que esta institución siempre ha tenido que haber estado en primera división y por distintas circunstancias está pasando este momento. Pero nosotros vamos a poner toda nuestra parte para que Cobreloa pueda volver a primera. Necesitamos que la gente lo apoye desde el primer día, desde el primer partido, tal como lo ha hecho hasta ahora. Al menos la parte personal, he sentido el apoyo desde el primer día que llegué. Toda la gente del lugar donde voy me agradece por haber venido, me pidió una foto, me pidió un autógrafo. Así que bueno, me he sentido muy cómodo, muy contento de esperar de que podamos conseguir el objetivo que es dejar a Cobreloa en primera división. Un equipo grande que se merece estar en esa categoría, ¿no? Arturo, vino mucha gente en el día de hoy. ¿Usted también quiere que el estadio esté lleno apoyando por el BA? Sí, lógico. Espero que podamos hacer algo muy lindo, entre dirigencia, cuerpo técnico, jugadores, hinchadas, donde podamos todos juntos poder conseguir objetivos. Sabemos que la gente es muy importante cuando por el BA juega local y nosotros necesitamos hacernos sentir, saber que cuando juguemos local va a ser imposible que lo puedan ganar, y necesitamos el apoyo de toda nuestra hinchada para que así sea. Bueno, Arturo, éxito, a disfrutar y a empezar este camino que los lleve ojalá a primera división. Sí, bueno, es un camino largo, un camino bastante duro, es una categoría muy complicada. Nosotros hemos empezado a trabajar muy duro hace varios días, varias semanas, y que bueno, esperamos poderlo terminar y coronar en un futuro con un ascenso a primera división. Agradecido, Arturo, ¿no? Bueno, que esté muy bien. Ahí está la palabra de Arturo Sabangüeso, uno de los hombres que llegó, un hombre referente también, se va a ganar el cariño de la gente, Bandiño, también lo estuvimos conversando por la mañana, y la verdad, ¿qué le pareció esta ceremonia de presentación oficial de ustedes? Sí, muy buena, es importante saber que venimos a hacer algo por el club,
Así que tenemos toda gana para hacer bien las cosas y fue una buena noche, sí, y de presentación está importante para los jugadores. Hay una responsabilidad grande, dijeron los dirigentes, ¿eh? Sí, eso es lo que está hablando, una responsabilidad muy grande, pero estamos preparando fuerte para eso y creo que vamos a conseguir con mucho trabajo y humildad, vamos a conseguir lograr los objetivos. Ojalá si sea, Bandini, a seguir disfrutando de esta ceremonia y nos estamos viendo en la cancha pronto. Sí, sí, ojalá, ojalá pronto, ya. Muchas ahí gracias. Está la palabra de Bandini, también un hombre importante que está rebogante. A ver, mientras saluda aquí José Luis Silva, la verdad las cosas que me imagino que está contento por esta presentación oficial en un lugar que también pasa a ser un sponsor de la institución. Me imagino que contento de estar aquí en Cobreloa. Sí, la verdad que contento primero que todo de llegar a la institución, de venir a este desafío. Sabemos que es un club grande y tenemos que devolverlo a la primera edición. Ahora, ¿qué esperan? Sobre todo del hincha, que hoy se hizo presente en gran cantidad. ¿Qué esperan para el estadio, en pocas palabras? La verdad que apoyen siempre, que crean en este proyecto. Nosotros somos los que tenemos que llamarlo, mostrando un buen juego. Obviamente ya avanzando el correr de la fecha, creo que vamos a demostrar que queremos subir. Bueno, José Luis, a disfrutar de este momento, porque la responsabilidad es bastante grande. Sí, la verdad que sí, y eso nos gusta, por algo estamos acá, así que tratar de responder dentro de la cancha y que empiece luego el torneo. Gracias, muy bien, ¿eh? Vale. Ahí vamos a estar hablando con él, nos vamos a acercar también a Manuel Ormazado. Manuel, imagino que contento, satisfecho y agarrando una responsabilidad grande con todo lo que se dijo en el día de hoy, ¿eh? Sí, muy contento. Estas cosas, estos pequeños detalles te muestran que la institución que es Cobreloa, lo grande que es, así que es de esperar que estoy convencido que vamos a estar a la altura y que vamos a pelear el campeonato, porque creo que tenemos que dejar a Cobreloa donde se merece, que es la primera. Esta es una parte, ¿se imaginaba una presentación así? La aparte verdad, que después viene la presentación oficial con el público, en el estadio, con un partido. La verdad que sí, por eso te digo, porque lo manifesté desde el primer minuto que llegué acá, sea donde vengo, sea lo que vengo, es un club grande, así que me imaginaba algo así, pero estas cosas te hacen darte cuenta de lo grande que es Cobreloa, de la gran institución que es, así que... Oiga, ya hay una responsabilidad grande, el vicepresidente lo dijo, sí. El único objetivo es subir a primera. Sabemos que los traqueros con esa misión, el que llegó acá sabe que tiene que pelear por el campeonato, eso lo tenemos súper claro, así que la presión la ponemos nosotros mismos y la responsabilidad la tenemos súper claro. ¿Y al público qué le pide usted? ¿Nosotros? ¿El público a nosotros? No, ¿ustedes qué le piden al público? Ah, no, que nos apoye, que vamos... Que llene el estadio. También es esa misión de nosotros de ganar, empezar ganando, de hacer buenas presentaciones para que también la gente se sume al estadio y tengamos estadio lleno todas las sesiones. Bueno, Manuel, a seguir disfrutando esta ceremonia, porque luego ya viene la parte ya crucial, que es empezar a jugar el fútbol. Sí, estamos entrenando doble turno todos los días, así que estamos súper bien, así que estamos preparando para el campeonato. A disfrutar, ¿eh? Muchas gracias. Ahí está la palabra de Manuel Ormazábal. A ver si también conversamos con Cristian Pavés. A ver si un ratito, Cristian, ahí mientras saca fotografía Cristian, vamos a dialogar con un hombre que viene llegando de Deportes Copiapó. Cristian, me imagino que contento con esta ceremonia, que a lo mejor, no sé si usted alguna vez la vivió en una presentación así, en una actividad, digamos, íntima del club, después de hacer la presentación oficial en el estadio. Sí, muy bonito la presentación, que el hincha pueda tener el socio, esta ocasión de poder interactuar con nosotros, con los jugadores. Esto va a crear unión, yo creo que es lo fundamental que necesitamos junto al año. Necesitamos que todo el club se una para poder lograr la meta. Entonces, esperanzado que todo salga bien. Hay una responsabilidad grande según lo manifestado por los dirigentes. Sí, lo bueno que las metas están claras y cuando uno tiene metas claras puede lograr con mayor eficacia. Así que todos sabemos a lo que vinimos y por eso vamos a trabajar. Bueno, lo dejo para que disfrute el cóctel y ya la responsabilidad a partir de mañana. Gracias, muchas gracias. Ahí está la palabra de Cristian. Pavés, a ver si vamos a interrumpir también, saludamos a los chiquillos, ¿cómo están? Vivencio Servín, vamos a esperar que termine de... Es importante para tratar de acercarnos de jugadoras, dirigentes y de oficiadores, así que estamos muy contentos. Una linda temporada donde se empieza y donde todos tenemos un sueño, tratar de concluir un buen año con el ascenso de Cobreloa, así que estamos con esa mentalidad. Yo creo que la unión de esto va a ser importante, va a ser un antes y un después, ojalá que a fin de año podamos
estar celebrando así lo mismo. Y bueno, venimos con la mejor intención, con la mejor expectativa. Y yo creo que todos los jugadores que llegamos y los que están, vamos a dar todo por Cobreloa para tratar de dejar en el lugar donde siempre tuve que estar. Se ve mucho entusiasmo en la gente. ¿Qué le puede decir usted al público, al hincha, al socio Cobreloa? Bueno, yo en lo personal solo le ofrecería mi sacrificio, mi trabajo. Primero le pediría que me jueguen en la cancha, donde uno, un jugador, yo creo que la única manera que puede hablar un jugador es jugando, así que yo como mis compañeros que llegaron van a ser de los mejores esfuerzos y también son jugadores de mucha experiencia, especialmente en esta categoría que es importante y bueno, ojalá que esta experiencia y con la mixtura de la juventud podamos hacer una linda campaña y bueno, y comenzar del primer partido. Bueno, Vivencio, no le quitamos más tiempo a disfrutar con sus compañeros esta ceremonia para luego ya estar disfrutando los partidos que se vienen. Falta todavía, pero me imagino que ganas de jugar ya las tienes ya. Muchísimas gracias, la verdad que vamos a tratar de disfrutar esto. Es importante también descansar un poquito la mente y el físico, especialmente con los compañeros que están acá, así que un abrazo. Ahí está, Vivencio Servín, un hombre importante que se la den a jugar por Cobreloa, la gente sigue acá en la ciudad. Vamos a ver si interrumpimos un ratito al técnico de Cobreloa. Carlos, un segundito, muy cortito. Me imagino que contento con esta actividad que llena, me imagino, de entusiasmo y de deseo de cumplir el objetivo. Sí, buenas noches. Bueno, la verdad que sí. Un día a poder tratar de volver a primera edición. Ese es nuestro norte, nuestro objetivo, hacia trabajar para ellos, no dejar nada por hacer para tratar de llegar al objetivo que no solamente nosotros queremos, sino que el hincha de Cobreloa, la afición de Cobreloa, la gente de Calama. Así que, Dios mediante, podemos cumplir lo que todos queremos. Carlos, se ve mucho entusiasmo en la gente. ¿Qué le dice usted a la gente? Que ahora nos necesitamos en el estadio, ojalá formar en el estadio 5.000, 6.000 personas, que sería lo ideal, volver al estadio, donde es difícil que les puedan tirar naranja, no sé, porque por el estadio seguro, pero que nos vayan a tirar buena vibra, que es lo que necesitamos, que siempre hubo acá en esta ciudad. Usted hablaba recién por ahí, lo escuché, que esto no ocurría antes, llegaban los jugadores, representaban directo a la cancha, porque ahí hablaban. Bueno, porque Calama era distinto. Absolutamente. Calama era distinto, Calama no estaba toda la gente que quedaba hasta acá, Calama era chiquitito, no teníamos el mall, teníamos solamente el centro. Entonces los jugadores llegaban al estadio y ahí era donde, como tú bien dices, hablaban. Era el sueño de muchos llegar a Cobreloa. Y ahora, con los que llegaron también, ellos tenían un sueño de venir a esta institución que es grande y que ojalá, así como hablan de histórico, también los muchachos puedan pasar la historia volviendo a Cobreloa a primera edición. Carlos, en la interna, en lo personal, el sueño de subir a primera edición, ¿se ve disfrutando ese momento el próximo año? Bueno, la verdad que yo soy medio parco para eso, me arreglan en la casa. Cuando uno ha vivido todo lo que vivió en esta institución, de haber salido tantas veces campeón, de ver el estadio a las 11 de la mañana lleno, de haber disputado dos finales de América que estuvimos tan cerca, uno en el fondo a lo mejor pasó un medio agrandado, pero uno se acostumbra a ello. Cuando llegue el momento uno lo disfruta con la familia, con los hermanos, con los hijos. Es lo que uno disfruta. Y los jugadores cada uno con sus familiares, porque al final el que más disfruta es el hincha. Bueno, Carlos, le deseamos lo mayor de los éxitos y obviamente vamos a estar siempre ahí apoyándolo. Muchas gracias, Alberto. Tú eres uno de los pocos que lo vemos todos los días en el estadio. Ya, ahí está la palabra de Carlos Rojas, el técnico de Cobreloa. Para ustedes, pues, estimados seguidores de Loa Sport, estamos finalizando este trabajo desarrollado aquí en Casino Marina del Sol con la presentación oficial de los nuevos refuerzos del cuadro de Cobreloa. Mucho entusiasmo,
mucha alegría, mucha esperanza para lograr el objetivo final. El vicepresidente y los directivos de Cobreloa lo manifestaron. Nuestro único objetivo es subir a la primera división. Si no lo logramos, es un rotundo fracaso. Así que, estimados autores, amigos, nos queda solamente estar en el estadio, partido tras partido, vayamos a llenar el estadio, 5.000, 6.000 personas, como decía Carlos Chipirroja. Así que ahora depende exclusivamente también de la hinchada de llevar a este Cobreloa al sitial que se merece, que es la primera división del fútbol chileno. Por nuestra parte, nos despedimos y nos reencontramos en cualquier instante. Thank you.